Estoy en Finlandia, Quindío. Acabamos de llegar, son las 7 de la noche y quiero mostrarles el grupo con que vengo. 7 motos, en realidad son 8 motos, 7 scramblers, 1200, 900, todas de la marca Triumph y una que es Vespa. Llegamos al hotel, vamos a darnos una vuelta por el pueblo. Es la primera vez que vengo aquí y Charlie también. Pero quiero mostrarles cómo están ubicando las motos en el parqueadero. O sea, es una locura. Este es el parqueadero y tenemos que solucionar para meter todas las motos. Miren qué belleza. No, yo nunca he visto algo tan bonito. Miren esto. Seguimos con nuestro recorrido y llegamos al Parque Nacional Los Nevados. Esto queda por acá en el Nevado del Ruiz. Miren la neblina que está haciendo y como siempre nos vamos a tomar muchísimas fotos, vamos a dialogar un poco. No es por el itinerario ni por los destinos, sino finalmente la gente, ¿no? Entonces, pues Aldo lo conocí, pues también planes de moto y todo el tema y pues cuando se dio la oportunidad, pues inmediatamente invitado, ¿no? Porque pues este es un plan todoterreno, buena actitud y
pues si hay alguien que hayamos visto que esté con las pilas puestas y como dice Geo activado, es Aldo, ¿no? Entonces, ¿cómo vio usted este combo de personas? Increíble. Lástima que no vamos a poder ver el nevado, pero bueno, aquí estamos chupando el frío, entonces sabemos que estamos en el nevado. Un grupo súper homogéneo. Madrugamos como teníamos que ser, a las 6 teníamos que salir y bueno, salimos cumplidos. Y bueno, esperar a ver de aquí en adelante que, para dónde más nos vamos, ¿no? Porque la idea es alistar los pasaportes, a ver qué hay que seguir. Esta Cami, hermosa. ¿Qué nos hace el favorito? Nos tomamos una fotito aquí a los huérfanos. Mire, perdón. No, yo empiezo. Yo voy hablando en español y tú hablar en alemán. Tú hablar. Eso. Bueno, voy a entrevistar a Timo. Sí. Bueno, Timo, estamos aquí, de verdad, que conocerte ha sido una experiencia buena, conocer un alemán aquí en esta tierra, y bueno, de verdad, el grupo está muy contento, entonces quiero conocer esta experiencia acá en el Nevado. No, la verdad, muy chévere. No, es que ich muss jetzt auf Deutsch reden. Also super Erfahrung hier mit der ganzen Gruppe, sehr international. Wir sind zwei Ausländer. De Venezuela y de Alemania y el resto de Colombia. Aber sehr coole Erfahrung hier auf dem Nevado de Ruiz. Früh aufgestanden, sind müde, aber alles super. Ok, Timo, te entendí perfectamente. Ahora lo que me gustaría que expresara de una manera muy tierna, muy bacana es... No, joder, ¿qué piensas del grupo Scrambler desde que salimos de allá de Finlandia, que igual hace una experiencia muy espectacular? Sí. O sea, ¿lo quieres que lo haga muy tierno? Sí, muy tierno. Muy alemán, muy tierno. Muy alemán. Sí. Suave. ¿Eso no fue suave? Ah, vale. No. Super tolle Erfahrung, super Team. Fühlt sich wirklich sehr gut aufgehoben. Alle Triumph-Familie. Na. Espectacular. Eso. Esa es la misma palabra en alemán. Espectacular. Sí, listo, sí, sí. Y el abrazo, eso. El abrazo. Un besito, nada. No. De eso es lo que no me puedo perder nunca en mi vida. De paisajes como estos, chicos. Miren qué belleza. Qué sensación. Les quiero compartir un poco de las motos que vienen y lo particular que tienen. Miren, Aldo viene en esta moto y lo chévere es que viene con un baúl, un cajón, donde le caben muchísimas cosas, pero cuando él levanta el sillón, tiene demasiado espacio. A eso súmenle esta maleta y todo lo que trae acá. O sea, él viene súper equipado, él puede llevar todo lo que él quiera, impermeable, todo lo que necesita un motociclista. Por acá tenemos la moto de Geo y él está por ahí comunicándose con su familia, pero lo espectacular de él es que viene desde Santa Marta, o sea, viene a acompañarnos. Eso quiere decir que le gustó salir con nosotros al Cocuy y por eso está con nosotros de nuevo aquí en el Nevado del Ruiz, o en este momento en Finlandia. Aquí está la Scrambler 900, en esta viene Carlos y él es una ayuda puntual porque si necesitamos algún auxilio, herramienta pinchada, él es el que nos va a ayudar. Y eso no es todo, él es nuestro fotógrafo. A eso súmenle que trae unas super cámaras, él es el que nos graba, nos toma fotos, hace que los viajes queden con unos recuerdos inigualables, espectaculares. Por acá está nuestra moto. Y bueno, yo lo que tengo que resaltar de Charlie es la facilidad al empacar todas las maletas. Entonces, no sé, como 10 minutos le tardó, no lo ayudo. Entonces, imagínense, ahí está nuestra maleta y nuestra moto. Por aquí la moto de Mari y de Johan. Ellos es genial porque si se cansa Johan, conduce Mari y viceversa. Entonces ellos no se varan por nada. Se tienen confianza y bueno, ahí van en su motico. Edición especial. Miren ese color tan bonito. Y aquí viene la parte que más me impacta. Ya conocíamos a Fabián en una anterior salida que hicimos con Triumph,
pero ahorita la esposa compró su propia moto. Aquí está esta, que es donde viene Fabián, y la moto de la esposa. Entonces, el mismo color, y eso no es todo, viene la familia completa. Entonces, aquí viene la esposa, aquí viene Fabián y viene su hija. O sea, no se varan por nada. ¡Qué grupo tan bacano! Y aquí tenemos una moto que es la gemela de Geo. Es la misma Scrambler 1200 XE. Espérenme que pase esta moto. Listo. Y aquí viene Timo en su supermoto, con un equipaje súper básico. Y aquí donde lo ven, pues viene súper equipado para hacer tomas muy chéveres de su moto, de cómo viene conduciendo. Y nada, es una muy buena compañía. Entonces, aprendimos de todo un poquito. Entre todos nos ayudamos, entre todos estuvimos pendientes. Y estamos programando más salidas, porque eso se tiene que repetir si nos entendimos tan bien, si hicimos un buen equipo, si nos esperamos en la fila de moto cuando veníamos en carretera. Entonces eso fue excelente, porque nunca nos perdimos en dejarnos unos con otros, estacionarias si perdías al de atrás. Entonces eso me parece muy chévere. Resumiéndole, chicos, lo que me sucedió y a la historia que vieron en mis redes sociales de que estuve en la clínica. Uy, sí, fue duro.